El principal objetivo de este convenio de colaboración es trabajar conjuntamente por las personas con diferentes capacidades, porque realmente estamos convencidos de que todas las personas pueden aportar lo mejor de sí mismos. Entonces se trata de darles los apoyos, las ayudas que necesitan para que desarrollen las capacidades que sí que tienen. Nosotros intentamos que los alumnos vean que realmente, por mucho que tengan una discapacidad que les dificulte en un momento determinado el tomar apuntes o el llegar a clase, que todo es cuestión de motivación y que con las herramientas adecuadas realmente no hay límite. Un poco el objetivo realmente es ese, el que lleguen a ver que si quieren estudiar pueden estudiar, que la universidad no es solamente para unos pocos, sino que la universidad realmente es para todos y que para eso existimos los servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad, para asegurar que sus demandas y sus capacidades pueden hacer frente a las demandas que puede exigir la institución. He visto que hay gente que tiene vocación de saber, de aprender, la misma que tenemos nosotros. Este tipo de actividades es muy útil porque hay gente, pues, por ejemplo, que está estudiando en la escuela, igual está un poco desmotivada. Y ver a gente que a pesar de todas sus dificultades te está mostrando el interés, te remueve un poco por dentro y te hace trabajar con ganas. Hemos preparado un programa que pensamos que es muy interesante, basado sobre todo en actividades de orientación académica. Hemos intentado que tengan una serie de actividades que vayan desde lo más lúdico a lo más académico posible. Y sobre todo, que quede suficientemente claro también que es sin límites. Las actividades las hemos dividido en tres tipos diferentes. Hay actividades formativas, actividades culturales y actividades de ocio. Todas ellas se trabajan desde el punto de vista del ocio inclusivo. Un poco pretendemos que haya conciencia de grupo, ya que nuestro proyecto es pionero en que vivan la experiencia jóvenes con discapacidad y sin discapacidad. Eso ayuda a que no haya ningún tipo de distinción y que estén todos integrados e incluidos. La verdad que me gusta que no sepamos realmente las discapacidades de cada uno, porque personas que yo pensaba que no tenían grado de discapacidad, resulta que sí la tienen. Era lo que se buscaba, olvidarnos de las discapacidades de cada uno, pasarlo bien, disfrutar todos juntos. Nosotros los monitores está siendo una experiencia increíble y muy enriquecedora, la verdad. Están dándose cuenta de que es posible llegar a la universidad. Es muy importante ese contacto directo, lo estamos viendo en el día a día durante el campus. El conocer la universidad desde dentro, salvar esas barreras que podamos tener a nivel de aproximación a lo que es el ámbito universitario. Viniendo aquí hemos visto todas las carreras posibles que podemos hacer y también las que no. ¿Te anima a venir a la universidad y que no es tan difícil como se puede ver en un principio? Gracias a este tipo de iniciativas se está dando una oportunidad a gente pues con problemas, gente como yo, que realmente pues sí que nos cuesta un poco más, pero gracias a Dios hay gente que también valora esto y nos da también una oportunidad. Estos tipos de campus inclusive en el que he participado ayudan muchísimo a las personas como yo con algún problema especial para integrarse mejor a la universidad y en segundo lugar para que sepan realmente a lo que se van a confrontar. Si pudiera recomendarlo, lo recomendaría a todo el mundo que pudiera, porque esta experiencia, como se dice, solo se puede vivir una vez y es una experiencia muy grata. Toda la gente es igual y nunca
deberemos de escondernos porque no tenemos nada que esconder. Somos personas normales y corrientes.